No, primero, principal, la felicidad de estar primeros, de sacar una ventaja enorme al noveno. Creo que sacamos 11 o 12 puntos por 15 por jugar. Y también sacamos 9 puntos para la clasificación a Copa Libertadores con 15 por jugar. Entonces, esa es la sensación de alegría que tenemos. Pero todavía nos quedan 5 partidos. La tristeza es que nos van a faltar 5 jugadores el partido que viene. Pero bueno, hay chicos esperando para poder jugar. Sí, yo creo que es momento que se reconozca las virtudes de este equipo, ¿no? Creo que hoy tuvimos el balón 70%, 80% del partido. Cuando conseguimos el gol nos metimos un poco atrás, sabiendo que ellos habían modificado y teníamos jugadores rápidos para contragolpear. Tuvimos las opciones más claras todo el partido. Creo que tuvimos 4 o 5 opciones más. Y fuimos justos ganadores. No, no hay que buscarle ninguna vuelta. Creo que pudimos haber hecho un gol más y ya es historia, como digo siempre, este partido, ¿eh? Tenemos que pensar en el que viene. Contentos, muy felices y que la gente disfrute este primer puesto del equipo. Nos ilusiona todo, primero la liguilla, ese es el primer objetivo que tenemos, ese. El primero era el descenso, ya estamos con un colchón de puntos importantes para un par de años. Creo que estamos a 3 puntos de Querétaro con un año menos de juego. 70 y tanto, 76, 71, 72, con un año menos de juego, y a 5 o 6 del Atlas con un año menos de dividiendo por 2. Y de ese objetivo se cumplió, ahora falta el de la liguilla, faltan un par de puntos, y después iremos por el otro, que es el plan internacional. Veremos si nos alcanza, queda muy cerca. No, lo de la gente es lo que digo siempre. El equipo se entrega con todo y ya hay un sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan cuando lo decía el año pasado apenas llegué? Que se iban a ver playeras solamente de cholos en toda la ciudad y en el estadio. Y ya se está cumpliendo. No hay más. Que había mucha gente que era medio de Chivas, medio de América, medio de Puma. Ahora toda la ciudad es territorio de cholo. Y eso es porque el equipo les entrega. A veces los resultados no se dan, ahora se están dando, pero el equipo se entrega todos los partidos. Entonces la gente tiene un sentido de pertenencia con el equipo. Y hace que venga y acompañe y se vaya feliz. Y que venga la familia, para nosotros es un halago, ¿no? Que Tijuana se lo mire desde otro lugar en la fiesta del fútbol. Corona, Castillo y Aguilar se van a la selección. Y Pellerano y Gandolfi tienen 5 amarillas. 5 titulares. Pero hay chicos esperando para jugar. Vamos a ver cómo hace. Masato también le van a faltar jugadores. Así que veremos cómo nos manejamos, pero nosotros nos faltan jugadores de la columna muy importante. De los 4 defensas nos faltan 3 y esperemos que no se resienta. Sí, hizo buen partido, Fidel. Le faltó el gol, estuvo cerca 2 o 3 veces. Pero bueno, estaba buscando una posibilidad para poder iniciarlo y creo que lo hizo bien. Y nada, se está adaptando todavía al fútbol mexicano. Creo que hoy fue su mejor versión y esperemos que siga creciendo porque lo necesitamos de esa manera.